Hola Norma, ¿cómo estás? Estoy leyendo aquí algo sobre ti, algo sobre tu esposo. Norma, necesito para esta lectura, para esta tirada de cartas, necesito de tu ayuda. ¿De qué manera me vas a ayudar? Necesito que tengas a la mano una pertenencia de esa persona y que te descalces los pies y por favor, no cruces ni una sola de tus extremidades. Y te pido que tengas tu mente lo más abierta posible porque hay cosas tal vez que salgan en nuestras cartas que te van a poner a dudar mucho de todo aquello que tú estás preguntando. ¿Sí? Por favor, te lo pido. Norma, ten mucha calma, mucha paciencia y ten algo en tu mano que sea pertenencia de esa persona para que podamos nosotros entrar en contacto con esa energía que está, pues, ahora sí que perturbando tu universo. ¿Estás lista? Bueno, si quieres pon pausa al video, trae lo que necesites y volvemos a continuar con el video, ¿verdad? Bueno, Norma, en verdad es muy importante que estés muy relajada. Ok, vamos a ver. Tengo dos tantos, tres tantos. Vamos a pedirle a las cartas de su apoyo para que podamos tener una información más clara de lo que necesitamos, ¿sí? Voy a quitar estas cartas de aquí, me voy a quedar con esta y voy a preguntarle al mazo, ¿quieres que sea con estas o con las que están al costado? Si el mazo me contesta que sí, seguimos, ¿sí? Muy bien, dice que sí. Y aquí está la información, está sufriendo de un engaño, ¿sale? Las cartas a mí me lo están diciendo. Y dice que sigamos con estas cartas. Estas ya no. Estas son las que tienen tu futuro más cercano. Dice que está sufriendo de un engaño por parte de alguien. Así que vamos a ver quién es ese alguien. ¿Sale? Bueno, nos dice Norma que has estado en una lucha, pero hay un momento de paz en este instante que tú tienes que tomar aire, tienes que relajarte. Si puedes tomar una infusión de algún, no sé, de manzanilla, de té de limón, no sé, algo que puedas tomar para que te relajes. Y nos dice que has tenido, ahora sí que tu pensador, tu imagen, tu persona que tú tenías en una idea, es otra totalmente, Norma. Debes tener mucho cuidado, ¿sí? Porque estás haciendo ideas de alguien y esas ideas de ese alguien no son reales, ¿sí? Y al contrario, nos está diciendo que alguien está viniendo a ofrecerle algo a alguien de tu familia y se lo está llevando. ¿Sí? Esto a mí me está diciendo que tú tienes una situación muy personal donde alguien viene a robarse lo tuyo. Así que, por favor, después de escuchar que hay un engaño, tienes que tener mucho cuidado con lo que sigue, ¿verdad? Tu presente, tu actualidad, lo que te está pasando en este momento. ¿Sale, Norma? Bien, se está frustrando tu sueño final de tener una vida final con alguien y disfrutar. Mira, aquí nos dice que esta es la culminación de la felicidad, llegar a este punto y tú no lo estás llegando y se está frustrando cada vez más. Ten mucho cuidado. Nos está diciendo también que tú, pues eras una persona diferente a lo que está sucediéndote en este momento, que eras una persona pues muy bondadosa, una persona muy buena, que le gustaba hacerle el bien a los demás y ahora has estado mirando a todos con otros ojos. Ya estás creyendo que incluso tu vecino es parte del complot. Y no es así. Muchas de esas personas que están a tu alrededor quieren cuidarte, quieren protegerte. Pero como estás en esta situación, pues tú lo último que escuchas es que te quieren cuidar. Estás observando con otros ojos. Tranquilízate, cálmate, ¿sí? Mira, aquí está el armero nuevamente, nos está resultando. Es hora de recoger, es hora de limpiar, es hora de limpiarte todo eso que traes en tu mente. Libéralo, sácalo de ti. No hay necesidad. Créeme, Norma,
estás perdiendo energía y eso es muy malo. Y tu futuro, ¿sale? Nos habla que necesitas muchas fuerzas, porque si tú quieres mantener a tu familia, quieres mantener a tu pareja contigo, vas a necesitar de mucho, mucho, mucho esfuerzo, ¿sí? Porque, aunque no lo creas, tú eres y vales por quien eres. Y lo debes de creer y te la debes de creer. ¿Sí me explico? Eres importante, eres fuerte y tienes todo lo necesario para que las cosas sean de la mejor manera. Te lo digo, hay actualmente un engaño y tienes que responderlo, tienes que enfrentarlo y no te presiones, ¿ok? Todo está bien porque tú estás bien. ¿Estamos? Bueno, esta es nuestra lectura de cartas, espero te haya servido. Te lo pido por favor, si hay algo que platicar, algo que comentar conmigo, con mucho gusto, está aquí abajo en la cajita, tenemos ahí una parte donde puedes dejarme un mensaje y también te puedo decir, ahí también hay un cuadrito que dice suscribirse. Si gustas suscribirte al canal, con mucho gusto, me beneficias, ¿sí? Y no lo olvides, primero estás tú, después estás tú y al último estás tú y enseguida tu familia. Esta es tu lectura de cartas. Que tengas un feliz futuro y que tomes las decisiones que sean las adecuadas. Nos vemos para el próximo video.